al micrófono. El fiscal quiere soltar al delincuente y yo lo voy a impedir a todo costo que le suelten a ese delincuente para que eso no le pase a otra persona más. Nosotros lo que queremos es que se presente ante un juez. Si el juez decide que tiene que soltarlo, ok, pero que se presente ante un juez antes de soltarlo. Porque este hecho no puede quedar impune. Era mi sobrina, era mi sangre. No fue un perro que él mató. Fue mi sobrina que él mató. ¿Tu nombre? Y esto no puede quedar impune, Alejandro Figueroa. Venga. Y estamos seguros que fue él que la mató. Estamos seguros. Queremos justicia. Justicia. Y que sea el juez que decida. Queremos justicia. Fue un crimen. Porque ya hemos tenido otro contratiempo con él. Son 9 querellas que tiene este hombre. Contratiempo con él. Y hemos visitado la casa de él. En su momento también casi la mató. Ya no se contuvo más, ya la mató, nos dejó sin ella. Son 9 querellas que tiene este hombre. Ahora soltarlo, después que me vieron toda la prensa, que yo me siento en peligro. Yo me siento en peligro porque me han visto todo en el país. Sí. Venga, reciba esto, por favor. Un hombre que... Queremos justicia, esto queremos no puede quedar justicia. Impune. Queremos justicia, venga, por favor. Queremos la oportunidad. El fiscal se niega, a recibir la querella. Se niega, ¿por qué se niega a presentarlo a tu juez? ¿Por qué se está denegando? Cambió de opinión en horas, porque él ayer no opinaba así. Él no opinaba así ayer. Y ahora en fracción de segundo, se pasó la familia de él entera aquí desde esta mañana y nosotros allí llorando a nuestra pariente, haciendo sugestiones para que lo suelten. Y entonces ahora él ni siquiera quiere recibir la querella. ¿De quién es esa querella? ¿Quién la formaliza? Todos nosotros, y con el abogado y con personas que dan sus declaraciones en contra de él. Ni aún así quieren aceptarlo. Oigan, pónganse de frente para que nos digan todo uno a uno. ¿Cuál va a hablar primero?